Thank you. Okay, I have been forgotten that. So, and the last session was about Juneteenth because of the movie theater around the world. Okay, so now we are going to talk about what role do movies play in culture. Okay, this is gonna be the first portfolio document that is gonna be on your digital portfolio or your hard portfolio. It's up to you. Okay, then I'm going to talk about this. So, si se dan cuenta, if you realize now you have the word icon, no more the so far so good, the PDF icon. Now the word icon, what I mean, if you click on this in the word icon, you go immediately to the editable Word document. Okay, so portfolio tercero BGU, in which you have on the top student name, course date, and the topic. Okay, remember, this is from the modules. This is from the modules in which you remember that the modules are in the same place posted or linked in here in English modules. Okay, but in this case, I'm giving you that chance in a flexible way, the word editable, because all the modules are on PDF, no son editables, pero aquí te lo he hecho editable, te lo dejo para que lo edites, okay? That's why you can see here. What you are going to do, what you must do. You open it or download it. No lo edites aquí, no se te va a grabar, okay? No se te va a grabar, lo tienes que descargar. Lo descargas y lo guardas en tu computador, o lo imprimes. Este es el formato, ¿ok? Y vamos a ir trabajando por fecha. Yo voy guardando todo. Ya sé que el 24, jueves 24, June 30, 24, is the first portfolio document, ¿ok? Entonces, espérame, todavía siguen entrando tarde. Ok. Profesor, una pregunta. Sí, dime. La duda. Hola. En el chat hay un link. ¿Ese link para qué es? Es del PDF. ¿Entrar a la página de ahí? Sí, exacto. Entra ahí. Te la presento. Ah, ya. Si no has entrado antes. Okay, no, se había entrado, solo que no sabía que era ese link. Ok, ya, no me das cuenta ya. Yo sé que no has entrado, tranquilo, ya. no hay problema, nunca es tarde, Byron. Entra y te vas hasta bajito y te vas a encontrar con eso, lo que estás viendo ahorita, ¿ya? Y ahí dale clic en el documento de Word y ahí te va a aparecer lo de aquí, ¿ok? Listo. Okay, Byron. Okay, gracias. Do your best, Byron. Thank you. So, now, hasta ahí, y tenemos una pregunta. El día de hoy es súper flexible. Vamos a hablar un poquito de movie time. Okay, movie time no more. But estoy dando la introducción de cómo vamos a hacer cada semana. Okay, sí, esa es la idea. Por eso me he tomado un poquito más de tiempo para explicar esta parte, para que quede claro, porque ahí me escriben, ¿y dónde lo descargo? Me escriben por WhatsApp, ¿y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? Y todo eso, cosas que ya están explicadas, ¿ok? Y están de más, pero bueno, siempre igual las respondo, con coraje, pero a veces las respondo, no, mentira, siempre las respondo bien. Ok, bueno, entonces... No, ya lo dijo. Ya lo dije, ya quedó grabado, ya quedó público en YouTube, sí, no importa, ya lo dije, no worry, ok. Como ustedes saben, terminada la clase, terminada la sesión, yo descargo el video grabado y lo coloco ahí. ¿Con qué fin? Para los chicos que por ese motivo no pudieron ingresar, ¿ok? Por ese motivo se quedaron dormidos, por ese motivo no quisieron, por ese motivo se quedaron jugando pelota en vez de clase, pero por ese motivo, ¿ok? No quedaron... O bueno, tuvieron... Así que algún... somos famosos, profesor. Famosísimo. No, te soy sincero, no he escuchado nada sobre tercero bachillerato. Eso, nada de tercero bachillerato, en realidad. Sé que nos estamos llevando bien y son buenos muchachos, eso es lo que me interesa, y el respeto mutuo, eso es bastante interesante, siempre, toda la vida. Entonces, para los que ya me conocen de una u otra forma, por matutino, vespertina o por años anteriores y han sido mis estudiantes, thank you very much por mantener también el respeto, thank you. So, bueno, hasta ahí. Ahora sí hablemos del portafolio. Yo ya me descargué el documento, obvio que es mío, el documento, y ya lo tengo aquí habilitado para trabajarlo. Ya, ahora sí lo voy a trabajar. ¿Sí? Donde dice student name, is your name, your course, your date. A veces dejo la fecha ya, pero cuando no la tengo, por favor, sigue el formato y pones June
Thursday y la siguiente fecha, ¿ok? Y el topic. El topic siempre va a ir en tu formato. Pregunto. Bueno, no es pregunta. Hay dos maneras de entregar el portafolio. Ya, la primera, a manera digital. Y muchos ya tienen experticia en ese tema. Sí, bajar almacenando, y me parece súper ideal, bajo el contexto nuevo que estamos, virtual, pandemia, digital y todo eso. Y lo vas almacenando por fecha, cosa que ya tienes un orden, ya. Y cuando ya lo pidan, a manera general, ahí ya me entregas todo a manera digital por medio de una nube, que eso después se lo explica, mando un videito. Y yo sé que ustedes son pilas, ya conocen del tema. Segundo, para los que por ese motivo desean imprimirlo, pues no les tocará imprimir la hoja, por eso lo dejo ahí. Puedes editarlo aquí, luego lo imprimes o lo imprimes para que después puedas escribirlo, ¿no? Sobreescribirlo. Y escribes y haces la actividad que respectiva acorde la guía. Ya eso depende de ti, cómo lo hagas, si lo haces digital o si lo haces en físico. It's up to you to do it digitally or in a hard way. So, it's up to you, you decide. Ya a veces tenemos papitos, aunque es un poquito menor ese reglamento en casa cuando ya están en tercero bachillerato, pero sí conozco papitos y me lo han dicho, no, es que yo lo quiero tener más ocupado a mi hijo y por eso quiero que lo haga digital y quiero que lo haga impreso. Ya ahí sí ya no depende de mí, eso ya es decisión de las leyes de casa, reglas de casa, ¿ok? Pero tienes aquí el documento, me tomo la molestia de cada semana dejártelo así, listo para que tú lo edites, ¿ok? Por eso lo pasé de PDF a un Word editable para que lo puedas hacer. Y yo ya te lo dejo listo. ¿Estamos? So, any question is now, no later. There is any question about this? No. Está súper claro. It's pretty clear. Pero fue una preguntita. Ahora. Lo voy a hacer en español porque... Ya lo estás haciendo, dime. No podemos solamente transcribir la pregunta. No podemos. O sea, el tema y la pregunta. Con la frase de Jackie Chan. Transcribirla. O sea, te refieres a solo en una hoja tener esto que sombríe en una hoja. Sí. Yo necesito que esté todo el material como evidencia. ¿Sí me explico? Ya. Okay. Sí, te agradezco mucho. Gracias igual por tu pregunta. Recuerda que es una clase a la semana. Estaba peleando por unas 5 a la semana, pero no me dieron. No hay casa para tanta gente. Lastimosamente, no se pudo. ¿Por qué? Explico. Por ahí algunos han de decir, mejor, solo con una clase es suficiente. No, para mí sí me gustaría tener más. Pero, ¿cuál es la idea? Lo que está sucediendo con el tema de proyecto, ustedes tienen de 14 a 15 materias en ejecución, tanto lo humanístico y tanto lo científico. Y tenemos solo una semana y hay 3 encuentros virtuales diarios ya en sus horarios. En 3x5, 15. Ya, por eso no hay donde, porque también hay participación estudiantil. Yo también doy participación estudiantil en primero bachillerato. Entonces, por ningún lado va a funcar una hora más. Sí, y yo sé que ustedes van a decir, chévere, mejor, suficiente con una vez el Mr. Marco, suficiente. Entonces, ni para qué, pero a mí sí me gustaría un poquito más. Así vamos fortaleciendo un poquito más que nada que ustedes son tercero bachillerato. Pero bueno. Estamos hasta ahí, sí, es una hojita diaria, nunca te envío 2 ni 3, ya, es una hojita, ok, puedes hacer, si la haces en físico en blanco y negro, ahora si la quieres transcribir y quieres hacer todo, ya, esa es cuestión tuya, no vayas a decir, no, Mr. Marco obligó, que así que nada, ya, y si no, a manera digital, no pasa nada y me la entregas a manera digital mediante un enlace de Drive. La entrega, y nadie me preguntó, a pesar que sí lo dije, y creo que quedó claro, la entrega. Esto no me lo tienen que enviar por correo, no me lo tienen que enviar por WhatsApp. Esto, hay una entrega general de portafolios. En mi materia me lo entregan cuando ya sea la entrega general de portafolios. Vuelvo y digo, in my subject, okay, you are gonna be able to deliver these guys the your portfolio in my subject when it's gonna be the general deliver of portfolios, okay? But, or however, if you want a feedback, si quieres una retroalimentación, preguntarme si voy bien, lo hice bien, lo hice mal o no, let me know. Ahí sí, mándame, mister, voy bien, esta pregunta es así, esta pregunta es así. Listo, pero eso no significa, profesor, yo se lo envié, yo no sé, yo se lo envié. No. La entrega general es cuando es la entrega de todas las materias, ¿ok? Estamos, sí. Profesor, otra pregunta que tengo.
¿Su materia de inglés tiene que ser aparte o porque, bueno, yo hago todas las clases una sola? Ahí su clase también sería aparte porque yo la hago matemática, Tú lenguaje, haces biología. acorde las materias de la semana, por lo visto, en Ajá, un solo sí, archivo. ajá. No hay problema, Ajá. ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí Ah, dentro ya. de todo. Si me preguntas a mí como sugerencia, yo te sugeriría que la pongas aparte. Si Ah, ya, si okay. me preguntas a mí, ¿por qué? A manera digital, cuando yo, los que quieran trabajar por virtualmente o a manera digital, no imprimirlo, yo te voy a pedir dentro de una sola carpeta que lo subas a tu Drive, sea a Hotmail, sea a Gmail, y me pases el link de todas tus actividades en una carpeta, ¿sí me explico? Entonces, Ah, ya, okay. sí, yo por lo visto sí sabes lo que estoy hablando. Entonces, Sí. te voy a pedir solo de mi materia para irlo chequeando. Yo sé que le entregan todo al tutor, yo lo sé, pero mi sugerencia en esa parte es que lo hagan independiente, no porque discriminen las otras materias, jamás, todas son importantes. Pero como los que decidan para tener un encuentro solo con la materia. ¿Sí me explico? ¿Ya? Porque el tutor recibe todo. ¿Ok? Listo. Es mi sugerencia, pero si lo quieres hacer como continuar como lo estás haciendo, go ahead. ¿Ok? Go ahead, Montero. Ya, gracias. Listo. Thank you. Good questions. Recuerden que no es malo preguntar, lo malo es no preguntar. There is no wrong answer. The wrong is not to answer. No responder también. Ok, let's start because we have some minutes to continue. For today we are going to talk. Cuando digo we are going to talk es porque vamos a hablar. Recuerden que la mayor cantidad de actividades son en speaking porque me interesa, aunque sea hablar con ustedes, más que escribir y revisar algo de gramática en el camino. What role do movies play in culture? What do movies play in culture? Okay, it depends of sometimes it depends of the country where you come from, where are you from. Sometimes the movies are done. Now there is the famous Hollywood. And there is another Hollywood, which is in the India, la India, ¿no? De Bollywood, algo así era, ¿no? En donde tienen ya actualmente más películas que los mismos Hollywood. Y ahora mucha gente le encanta eso, ¿no? Las películas hindúes. Son buenas. Por ahí me vi una turca. Excelente película, excelente. Soy fanático de las películas, por si acaso. Well, we are going to talk about movie times, biographies and movie reviews. We are going to learn about idioms. We are going to learn about movie genre. With simple past and past continuous. This is a little bit grammar explanation. Idioms, as I told you. Biographies and movie reviews. Movies around in the world. Writing a biography and movie review. Important people and dates in movies. Okay. And finally, about interculturality. This is pretty important about interculturality. Most of the time in the LOEI and the constitution, Ecuadorian constitution and laws, there is interculturality, but we don't know exactly what it's going to be about or is about. So this is the general idea, what are the topics we are going to learn about this module. Recuerda que los módulos también se encuentran en el PLE, si te lo quieres descargar todo. Ah, cierto, me olvidé de explicar esa parte de ahí. Vamos otra vez rapidito al PLE. Y en el PLE, si es que te sientes la necesidad de ver más, ¿no? No fue suficiente lo que el profe hoy vimos, yo quiero más. Aquí en el menú, en donde dice módulo 1, te deja. Aquí están todos los módulos que están colgados en la página del colegio que mismo diseñé. Aquí también están todo el módulo, pero el módulo 1. Lo tienes en dos versiones. Aquí, en PDF, si me quieres seguir en la clase para ver las actividades que estamos desarrollando, que tienes aquí. Ya. ¿Cómo? Que se habilite. Ok, y ahí tienes, ¿no? Y tienes las 24 páginas que vamos a ir viendo de poco en poco, ¿ok? Todo tienes el PDF, si quieres acompañarme ahí directamente y no lo deseas descargar el PDF, y si no, tienes el módulo completo editable. Das clic aquí en el documento y se te descarga automáticamente. Editable significa que lo vas a poder manipular, hacer espacio para poder responder, etcétera. Si quieres ver ya la siguiente clase después, pero no te olvides, si te adelantas, ponerle igual student name, day, la fecha del curso para que vayas aumentando tu portafolio, ¿no? Como te dije, lamentablemente tenemos solamente una sesión al día, a la semana, perdón, pero bueno, hacemos la lucha. Ok. Profe, buenos días. Ese Hola. archivo que acaba de enseñar es de las actividades que vamos a ver todo de aquí en adelante. Yes. Ok, Sí, gracias. exacto, gracias. Justamente ahí dejo todo el módulo
a manera de PDF todo el módulo de Word editable, si es que quieres ir avanzando, que quieres, si me explico. Ya, pero como te dije, no te olvides de ponerle esto para que en el momento que yo revise saber de quién es, ver que está en la fecha correspondiente acorde cada jueves, ¿ok? Sí, chévere, gracias. So, movie time, we are going to talk about this. We have a short paragraph about movies. Movies can tell us a lot about a culture. Yes, okay. Sí, es muy común, ¿verdad? Vemos la película y ya sabemos si es americana o ya sabemos si es mexicana, la típica. O ya sabemos si es americana y mexicana, como la película, si han visto El Gringo, ya, el gringo de Mel Gibson. Ya sabemos, sí han visto esa película, ¿verdad? El Gringo, Atrapen al Gringo. Sí, no, no, sí. Sí. Sí, okay. No. No la han visto. Es buenísima, no la han visto, es buenísima, típica. Vean, La Atrapada del Gringo de Mel Gibson. Ya tiene tiempo, casi 4 o 5 años y más. Rapidito, uno ya sabe, acorde a la cultura, paz, México, Estados Unidos, cometió un atraco, un robo, se llevó millones de dólares y pum, va por la frontera mexicana. Es increíble la película, es increíble. Pero bueno, de esta manera nosotros identificamos realmente en qué tipo de cultura vamos a hablar. Y es pretty common in Mexico when you go to Ciudad Juárez, porque tú cruzas del Paso, Texas, caminando a Ciudad Juárez, which is terrible. Ciudad Juárez is terrible, yeah, terrible city, because drugs, because guns. Wow, it's another topic. But you realize immediately in which city you are, how is the environment in this way, how is the culture immediately, okay? It's pretty different when you go to Mexico, Distrito Federal, no? This is totally different, okay? So they can tell us about the past, mm-hmm. The past, the present, maybe even predict the future. Yeah, fine. They can reflect values and belief. Totalmente de acuerdo, sí, es un cambio. Pasas caminando de Texas, del puente, pasas a México y ya ves los restaurantes, ya ves el colorido de los restaurantes, los papelitos de colores, la música, entonces ya puedes comprender un poquito las religiones del mexicano para las épocas de los difuntos y todo eso. Tiene sus propias culturas, sus propias costumbres de las decoraciones, ya. Entonces ahí te das cuenta, eso casi no es, pero vas a Estados Unidos, el cambio total, sí, cambio total. Pasas ahí, pasas el puente, ¿no? El puente de la muerte, dime. Profe, te escucho. Buenos días. Hola. Tengo un problema ahorita y me tengo que retirar. No hay problema. Ok, listo, no problem. No problem. ¿Tú me escuchas a mí? Un inconveniente, yes. Y tengo te escucho. Que retirarme. Te van a fumigar ahorita el colegio. Sí, yo iba, sí lo sé. Te va a desconectar, dice, las clases. Ok, listo. Ok, listo, Dani. Thank you. Ok, igual recuerden que por ese motivo te retiraste, la clase está siendo grabada y luego subo el video, ok. So, thank you. Movies are, in a sense, a way of showing ourselves in the world. Yes, of course. Si no hay cine, no hay nada. Okay, who is a fanatic? Who likes about the movies? All of you, raise your hands. Or which is your favorite movie? I love about the movie from Liam Neeson. Have you been taking Implacable? Taking one, taking two, three is the saga. And now the Marshman that is in the cinema now. Yeah, con Liam Neeson. Yeah, no sé si The Gray, The Pursuit of the Life. Ya, yeah, o Pursuit of Happiness, ya, yeah, o who is fanatic about Harry Potter, The Philosopher's Stone, ya, yeah, o another movie is, I love about cinema, I love. So, the Chinese American actor Jackie Chan, that is pretty famous, once said, cinema reflects cultures, okay, and there is no harm, okay, sorry, there is no harm in adapting technology, but not the cause of losing your originality. Movies help give us a name and place in the world. Yes, of course. Okay, Jackie Chan is pretty famous in this case. So, any participant here before to go to the big question, because we are going to add another question, can tell me which is your favorite movie and tell me why, and tell me about the culture that you feel. In this case, for example, I'm going to start. My favorite movie is Taking One, Two, and Three by Liam Neeson.
and unable to see that in the movie and the movies shares and different way from Mexican people, from United States people, and European people, citizens, okay? And how people try to survive and taking, yeah, Nixon in this case, try to save the family. De seis de familia, en una secuestran a la hija, en la otra lastimosamente la esposa de él muere, la ex esposa, y tiene que escapar de la policía porque le echan la culpa, está implicado en eso, ¿no? Y ahora que tenemos la nueva en el cine, Marshman, so incredible. Okay, so any participant who wants to talk to me, just tell me which is your favorite movie and tell me why and what about the culture, how you feel when you saw it. For example, is another example, it's pretty common to watch Harry Potter movies. Ah, you know that this is England because you move your mind, okay? You transport your mind from another situation, another space with the music, okay? This is culture. This is about the scenes, the sense of the life. Okay, let me know. Any participant who wants to participate with me, and try, do your best, please. Should be Ailbarte, should be Choice, should be Cruz, any of you, okay? Yo supongo que están aquí para participar, ¿no? Supongo, ¿no? Si no, ¿para qué se conoce? So, tell me, which is your favorite movie? Which is your favorite movie? Tell me. With the actor. Te escucho. Por ahí activaste la cámara. Perdón, el micrófono. Unmute yourself and do me your best. Nadie. Nadie ve película. Puro Netflix nomás. Pura serie. I like Resident Evil. Resident Evil. Wow. Tell me why. Why? Okay. Not tell me why. How you feel about the culture of when you see, watch Resident Evil? You feel like you are in United States. You feel that you are in another country, in Korea, in South Korea. Tell me. I think all the movies of Resident Evil is in the United States. Mm-hmm. When I see the movie, I feel I'm there. And I feel I'm fight with zombies or something like that, because the main character is a woman who fight with zombies and something like that. Who the woman who is pretty beautiful. Okay, who's pretty beautiful. Yes. Yes, okay, that's great. And so my final question, you feel that you are in United States in the American culture when you watch the movie? It doesn't matter like a zombie, but you feel that the movie is from United States. You feel that? Yes, of course, because in the movie I can see maybe some cities that I want to be in. So when I see the movie, I'm very happy to, and I think I feel like I'm there. Yeah, that's great. Thank you very much for your participation, dear participant. Thank you so much. Remember your name, please. Adrian Alaba. Okay, thank you, Aaron. Thank you. Sorry, I need to ask you your name, because now we are virtually and most of you or all of you don't turn on the camera. That's why, and it is the way to remember your names. Okay, thank you so much. I appreciate for your participation a lot. Okay, so Resident Evil is when you watch the El Tren to Wuhan. Yeah, tú rapidito sabes que estás en un país asiático. En este caso, South Korea. Okay, so this is pretty nice. En el 2018 tuve la oportunidad de conocer ese lugar en Corea del Sur. Te lo juro que fue increíble, y me subí al tren para hacer el recorrido. Yo ya veía los zombies al lado mío. Fue increíble esa experiencia, créeme, fue increíble basado en esa película. So, another participation, please, about any of you who wants to tell me which is your favorite movie and tell me why. Recuerdo que cuando Aaron activó su micrófono, alguien más iba a participar. Alguien más, unmute yourself, your microphone. Now is the chance. Any one of you? Nobody? Just one? And now I'm working with more than... Nobody.
Oh my God. Profe, yo quería, pero nada más decirle en chiquicorto, pero usted habla mucho en inglés y yo casi que no le entiendo tanto, por eso nomás me quedé calladito. Hagamos Spanglish entonces, lo que tú puedas. Which is your favorite movie? Okay, my favorite movie is... I like those based on real facts. Okay, yeah. So, based on the movie, basado en la película, based on the movie, tell me, which culture the movie is? American, Indian, Mexican, European, Ecuadorian. Tell me. Ecuador no mucho. Okay, but based on the movie that you are telling me, or the idea that you are telling me, so how you feel? You feel that you are in the movie or not? Repeat, please. Okay, based on the movie that you like, you love, tell me how you feel. You feel, si tú te sientes that you are in on the movie or doesn't care about the movie, just you like it. Solamente me gusta, no me siento así como que... Yeah. Solo te gusta, sí. No te sientes dentro, ya, es como, yo estoy viendo Harry Potter, yo hasta un esfero pienso que eso es la varita. Eso es diferente, mi profe. Por eso, ¿cómo te sientes? Yo veo un lápiz y yo pienso que es la varita, yo ya me siento Harry Potter ahí, ya. Depende de la película. Exacto, por eso te digo, no me siento Voldemort. Ok, exacto. Well, thank you for your participation. It's important, the participation. It doesn't matter if you are able to speak good English or no good English. The idea is that you participate. Give me your best effort. That's the idea. Drive in the Zoom session, please. Drive in the Zoom session. So, any other participants? Or we can jump to another one. Okay, so. Profe, yo puedo intentar. No, profe. Dame tu mejor esfuerzo. Incluso me encanta cuando ustedes suben la mano, pero como tienen la cámara apagada, si suben la manito, raise your hands virtually on the Zoom, yo ahí justamente siempre doy la palabra. Ok. Dame tu mejor esfuerzo. Vamos. Quien quiere intentar, eso es bueno. Do me your best. Tell me. A ver, profesor. My favorite movie is El Diablo Viste a la Moda. Okay. I really like this movie because this has a scenario in the Paris and even in North America, in United States. I can see a lot of beautiful buildings, and even in Paris, I can see an Eiffel Tower. So I really like this movie because the scenario. Okay, so you feel when you are watching that movie, you feel that you are in United States or Paris, and you are in the you are fashionable. Okay, you are using the new trends. You feel like that when you are watching that movie? Yes, teacher, because I like to dress fashionable, so I like this. That's great. Which is your famous or the most wedding dress brand trend, la marca, which is your favorite one? I don't know, to be honest. Okay, just to look nice, to look fashionable. Yes, exactly. Okay. Excellent, good job. But thank you for your participation. You do it very well. Thank you so much, and hope next session you are going to be able to participate one more time. Okay, don't forget to raise your hands when you want to participate, and going to give you the chance. Okay, thank you. There is another one. Yo recuerdo, disculpará la bullita del perrito, pero no es mío, son muy bullicios. Alguien más dijo, yo también quiero. Okay. Yo, profesor. Okay, go ahead, shoot me. Bueno, pero mi inglés no es muy bueno. Ni tampoco el mío, vamos. Toca Spanglish. Okay, go to Spanglish, that's better. My favorite... My favorite movie is Pacific Rim. Okay. De Guillermo del Toro. Okay, excellent. Wow, I like it. Okay. It's a movie de 2013. Es bien, okay. Es algo bien. Pues, 2013, ¿cómo lo dices en inglés? Te facilito la vida. Di primero 20 y después dices 13. 2013.
13. Y ya está. Si no sabes decir 2013, dilo en dos partes. 2013, solucionado. Listo. Ok. Ya aprendiste, ya aprendiste un truquito. Ya. This Falmer, el toro, where is he from? I know de dónde es. Where is he from? Del toro es Mexican. Ajá, exactly. So, when you watch the movies from him, you feel like the movies is from Mexican people, or he mix American people with Mexican people. How you feel? Well, it's really more American people than Mexican, but igualmente, sí. El toro transmit your essence of Mexico. On Mexican. Yeah, exactly. This is an excellent filmer, person, character. This is pretty well known. Yeah, but as you said, exactly. Thank you very much, because you were pretty clear. He show up to Hollywood. In that with American movies, but always he present his culture probably in a pretty short time, but the scene, la esencia, como dijiste, the scenes of him is from Mexico, and sometimes he mix the time. That's why his movies are amazing. Thank you very much for your participation. Yeah. Thank you. I really like it. So, now we have been talking about movie time. There is another participant who wants to talk. This is the time, como dice la canción. Now the moment is true. The Karate Kid. This is the time. No? The moment is true. Okay, no. Okay. So we have the final question. That is the only one question. Vamos step by step. Como les dije, most of my sessions will be on speaking. When we go to grammar session, we are going to practice a little bit grammar. Should be on a quiz, should be on a Kahoot, Socrative, or probably a polyglot activity, something like that. Okay, but in this case, we are warming up. No more. Okay. So, how do you interpret Jackie Chan quote? Okay, do you agree, or why not? Okay, what is the Jackie Chan quote? La frase Jackie Chan. A ver, ¿quién me la lee? Y shall we? Can I read, teacher? Yeah, sure. Go ahead. Thank you. Okay, the Chinese-American actor Jackie Chan once said, "Cinema reflects culture, and there is no harm in adapting technology, but not at the cost of losing your originality." Thank you so much. Probably, or I would like that you, in the same time, tell me, what do you understand about the Jackie Chan quote? How you interpret? Because he's talking about adapting technology, but not at the cost of losing your originality. Okay, remember Karate Kid number 3, where Jackie Chan is with a black boy. So, but it's a different from the primary Karate Kid movie Karate Kid, in which there is from someone from China, Miyagi, and there is another from United States. In both cases, I'm from United States. Is there technology in that movie, or keep the same way of the movie, the same idea? Tell me. Tú mismo. Teacher, can you repeat the question, because I can hear you well. Okay, todito, ya no me acuerdo. No, mentira. Okay, just tell me, what you interpret about the Jackie Chan quote. You already read, cinema reflects culture and there is no harm in adaptive technology. Okay, we are focused on technology, okay, but no are the cause of losing your originality. Okay, so it means that Jackie Chan is talking that the technology is important, or the technology doesn't affect or doesn't matter about the original idea of the movie. Remember, the Jackie Chan movies are based on fight,
from the past movie has been fighting in more movies, but there is another one movies in which like a Karate Kid 3 versus the karate the anti karate kid Karate Kid mix the same idea. Someone a Miyagi, a teacher or como le dicen, a sensei from China, and there is another American boy. So what do you understand about the quote de la frase, Jackie Chan? Okay, I think that it's important to adapt in the technology, but how he said that never have to lose in your originality, because mm-hmm. you never have to lose the sense about your culture. I think that. Thank you. I appreciate it a lot. Thank you so much. Thank you for your participation. The time is almost over. Thank you. I appreciate for all the participants who has been participating and all of them too. And the students who don't participate, thank you very much too.